vamos a recuperar todo lo que es la funcionalidad, todo lo que es la dignidad de Bolivia para el mar Pacífico y como también para Atlántico. No estoy en favor del aborto, pero sí estoy en favor de los abortos que la justicia y la ciencia médica le aprueben. Por lo tanto, existe causales del aborto. Otras leyes tienen sus causales de aborto, pero no lo tienen, digamos, socializado. Lo tienen como algo secreto. No lo tienen como que fuera una vergüenza, digamos, ¿no? Entonces, si tienen que practicar el aborto por causales que la ley lo permita, entonces estoy de acuerdo y que amplíe la ley si es que es necesario, si la condición le es justificado científicamente y jurídicamente. Es necesario proteger y dar un trabajo digno, porque llegado el momento muchos de ellos no sabe qué hacer y no sabe qué otro trabajo que hacer que vender el cuerpo. Eso no significa solamente LGTB, todo tipo de personas que se está sometido a las prostituciones, ¿no? Entonces a ellos le vamos a dar trabajos que pueda vender hamburguesas, vender pizzas, ¿no? Vender pollo, cosas así en la noche, y que cambie de profesión más digna, que sea más aceptable. A esto que se transforme en hospital de lujo, se puede transformar, dice. Yo pienso que el edificio no está adecuado para el hospital. Además, cuando uno entra para convertir en el hospital, uno tiene que empezar a tumbar la pared por todo lado. Entonces, más gasta en tumbar y sacar esa contaminación ambiental y todo eso. Entonces, me parece que es una especie de politización, ¿no? Entonces, yo creo que Casa del Pueblo hay que mantener tal como está y vamos a tener que crear, o sea, otro hospital público. Tiene que haber amplio garaje, tiene que haber sus instalaciones bien diseñadas desde el principio.